Tras cuatro jornadas de intercambios, alianzas, nexos, negociaciones, la primera Feria Internacional Exposur 2023 demostró como su eslogan, ¿cuánto más es posible hacer por Cuba? Una docena de cartas de intención y cerca de 140 negocios fueron concertados entre los empresarios de Cienfuegos y de España, China, Yemen, Canadá, Brasil, Trinidad y Tobago, Alemania, México, Estados Unidos y Jamaica. Por su aporte decisivo en la sustitución de importaciones, mereció reconocimiento especial Astillero Centro y por el atractivo de su muestra de alta factura, el grupo de creaciones Al Acero. Joel Queipo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, entregó a la empresa Cítricos Arimao el galardón al mejor stand. Y el gran premio de Exposur 2023 correspondió a Tecnoazúcar, merecido por su gestión encadenando al empresariado privado y estatal durante esta cita. Estamos satisfechos de cómo hemos visto el papel de la universidad, de cómo la universidad ha logrado integrarse con proyectos de desarrollo local, con el sistema empresarial de la provincia y también con diferentes actores, formas económicas, formas de gestión diferentes. La transformación digital es uno de los impactos importantes que vemos en todos los stands y estamos de verdad contentos con el aporte que el Ministerio de Comunicaciones está haciendo a esta feria y a la provincia. El premio de comunicación correspondió por la integralidad y excelencia de su imagen corporativa a la comercializadora Servicios Médicos Cubanos, con mención a la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. La integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López, instó a potenciar este espacio de oportunidades para aprovechar la sólida infraestructura de comunicaciones y agroindustrial de Cienfuegos como plataforma para proyectar Cuba hacia socios en el exterior y convertir a la Perla del Sur en la principal bolsa comercial en el centro del país. Un camino que continuará en noviembre próximo durante la Feria Internacional de La Habana, donde se convocará Exposur 2025. Ismary Barcia y Mayelín del Sol, Notisur.